Bueno, ¿están listos? Cada quien tiene su cerveza. Si no, pueden ir a recargar. Bueno, de estas ahorita las vamos a dar a probar, pero bueno. No, mejor hay que abrirla y les damos a ver. Bueno, muy ¿quién la bien. Tiene? Vamos a dejar la peli. De shot. Ya, shot. ¿Quién no tiene vasito? ¿Todos tienen vasito? Ah, él les va. ¿Esta es de jalapeño? No, no, no No, pica. no pica. ¿Tu vasito? ¿Sí tiene? No, sí queremos. Nomás no hemos comprado una buena gocebo. O no hemos hecho una gocebo. Es bien complicado hacer gocebo. ¿Tú gusta quién? Pues esa es nuestra base, güey. ¿Alguien más faltó, la verdad? Bueno, pues bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Edgar Tostado. El Tostado, así me conocen. Somos de Cerveza para la Cabeza y aquí está también Luis Luis Lozano. Lozano. Normalmente en los videos tampoco hablo mucho, hoy menos voy a hablar. No se siente muy bien. No me siento muy bien, pero aquí estoy. Pitió demasiado, entonces no se preocupen. No, no se crean, Tengo mamá. COVID para que nos No, pues. Bueno, para quien no nos conoce, somos Cerveza para la Cabeza. Nosotros, pues bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos realmente unos apasionados de la cerveza. Nosotros empezamos con un sueño, como muchas de las personas que quieren hacer algo, quieren lograr algo, se empieza. Sin embargo, pues nuestro sueño fue un poco diferente, fue un poco al revés, porque nosotros de principio queríamos hacer una cerveza. O sea, empezamos como la mayoría de los compañeros cerveceros que tenemos aquí, probando cervezas diferentes, cerveza artesanal. ¿Quién de aquí ya ha probado cerveza artesanal? ¿Sí? Muy bien. La cerveza más rara que hayan probado, que ya han dicho, ¿qué onda con esta cerveza? La de jalapeño. Ahorita. Ok. ¿De churro? Ok. La de ¿La pizza. de pizza? Bueno, él ya probó una de nosotros. Pues bueno, nuestra historia comienza probando diferentes estilos de cerveza artesanal. Nos metimos a este mundo, que realmente es un mundo muy, 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 muy amplio. No nada más es de cerveza clara y oscura, como muchas veces aquí en México nos lo hacen saber, e incluso aquí en México nos hacen bandos, ¿no? O sea, nos hacen. Hay dos grandes marcas aquí en México, que es Grupo Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma. Cada quien tiene sus estilos de cervezas. Pero nos hacen escoger un lado, siempre nos hacen escoger, nos dividen. Y eso no necesariamente tiene que ser, porque bueno, es lo que comúnmente se conoce, lo que te encuentras en todas las tienditas de la esquina, pero realmente el mundo de la cerveza es, o sea, eso es un 1% alrededor de todo el mundo, de todos los estilos de cerveza y todos los sabores que te puedes encontrar. Cuando empiezas a entrar en la cerveza artesanal, pues realmente es un mundo. De principio, realmente creo que es un gusto adquirido, porque no es como que tomas la primera cerveza artesanal y digas, híjole, es la mejor cerveza que he Qué probado. rico. Más que nada porque estas dos grandes marcas, pues, nos hacen o nos acostumbran a cervezas muy, muy light, muy, muy bajitas de sabor, y esto lo hacen con la intención a lo mejor de que te puedas tomar seis cervezas, cuatro, tres, dos, y no realmente no te llegue así como que decir, ah, como que ya estoy medio saturado de sabores, ¿no? Pero ya entras al mundo de la cerveza artesanal y empiezas a probar cervezas muy amargas, cervezas con mucho sabor, cervezas a lo mejor que dices, pues porque sabe a café, porque sabe a chocolate. Bueno, hay un sinfín de sabores que pueden ser. Entonces, nosotros como Cerveza para la Cabeza, antes incluso de ser Cerveza para la Cabeza, Luis empezó en el mundo de la cerveza artesanal mucho antes que yo. Él ya tenía una colección Hoy de tengo como 500 botellas quinientos. aproximadamente de todas las cervezas que he probado. Es que fue lo que nos surgió a nosotros la pregunta. Vamos a hacer una cerveza. ¿Qué estilo queremos hacer? Entonces, pues hay que probar de todas, ¿no? Cervezas.
Cervezas, aclarando. Pues ya. Nos conocimos. De hecho, Tostado y yo tenemos más de 14 años que nos conocemos. Nos conocemos desde la universidad. Nos separamos un poquito porque también era su casa era la casa de pedas. Siempre. Entonces ahí llegábamos siempre a tomar a su casa. En la universidad, después nos separamos un poquito y la cerveza nos volvió a juntar. Yo empecé a subir mis, tengo una página que se llama Lozano de la Cerveza. Mi apellido es Lozano, entonces Lozano de la Cerveza, juego de palabras. Y empecé a subir mi colección. Y Tostado vi que publicó un video también de una, haciendo como una reseña de una cerveza. Dije, me quiere copiar. Sí, y pero ya tenía mi kit, ya había comprado cosas para hacer mi cerveza, ya tenía mi malta, tenía mi lúpulo, la levadura, tenía todo para hacerlo, tenía mis ollas, muy chiquitas. Y tenía ya casi todo completo, me faltaba nada más lo de la cámara de la fermentación, el control de temperatura para que sea óptima la cerveza. Entonces Tostado me dijo, oye, vamos a hacer una cerveza. Le dije, pues yo estoy haciendo una, vente. Y ya pues empezamos a platicar de la cerveza y empezamos a probar más cervezas, más estilo, empezamos a investigar un poquito más. De hecho, el estilo de cerveza favorito de Tostado son las IPAs. Indian Pale Ale. Son más lupuladas y un poquito más amargas. Yo se la presenté, le dije, mira, prueba esta cerveza. Y de ahí se enamoró. De ahí fue donde abrí ya como que mi gusto por las Indian Pale Ale. Pues bueno, más que nada empezamos con esto. Y pues siempre nos juntábamos nosotros los sábados en casa de Luis, porque él tenía el kit de hacer una cerveza en casa. Y pues nuestra primera pregunta fue, ¿qué tipo de cerveza vamos a hacer? Queríamos hacer una cerveza de calidad, ya lo teníamos muy claro. Queríamos hacer una cerveza buena, pero ¿qué estilo de cerveza? Y lo primero que dijimos, la normal. ¿Pero cuál es la normal? ¿Cuál es la normal dentro de la cerveza artesanal? No hay ninguna normal. O sea, para nosotros las normales son los que nos venden aquí en la tienda de la esquina, ¿no? Podría decirse, o dentro de eso, pues pueden ser las normales, clara o oscura, ¿no? Y empezamos a decir, no, pues hay que hacer una IPA, pues a mí me gustan las IPAs, pero a mí me gustan las Stout, las de chocolate o las Porter. Hay que hacer una Porter. Bueno, pues sí, hay que hacer una Porter y una IPA, o empezar ese. Pero, ¿y si hacemos algo diferente? ¿O por qué no le...? ¿Por qué todos iguales? O sea, aunque cada receta sea diferente, o sea, es el mismo estilo. Entonces queríamos romper con eso, queríamos hacer y sacar algo diferente. Ah, porque antes, bueno, de todo esto empezamos a hacer pruebas en mi casa solamente con agua, para ver el sistema, cómo funcionaba, el enfriado y todo eso. De hecho, casi nos pasaba un accidente, casi nos tomaba una manguera. Sí, una manguera con agua hirviendo, se infló la manguera y nomás alcanzamos a desconectar porque no estaba doblada. Y si hubiera tronado, pues nos hubiéramos quemado todos. Sí, estuvo feo. Pero ahí fue donde dijimos, bueno, nuestro sistema no es óptimo. Sistema todavía no puede generar una buena cerveza. O sea, el proceso de la cerveza, haciendo un homebrew, o sea, hacer una cerveza en casa, es muy sencillo. Realmente es con cosas que tú puedes tener en tu casa. Tú puedes hacer una cerveza con muy pocos ingredientes, con muy pocas utensilios, pero bueno, de ahí en que puedas hacer una cerveza de calidad, pues bueno, de ahí ya se derivan muchas otras cosas, ¿no? Vimos que nuestro proceso no era el indicado, que no íbamos a poder hacer una cerveza artesanal de calidad como queríamos, pero siempre, siempre, todos los sábados nos quedábamos echando cheve y platicando. Y esto y el otro, y empezábamos a intercambiar ideas y cosas que habíamos investigado, y no, yo investigué esto. Entonces, yo ya tenía anteriormente un proceso que había estado haciendo algunos en vivos en Facebook, como por un año atrás con otro proyecto que yo traía en un club de coches, no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué? Esto que estamos platicando lo tiene que saber la gente. Hay que hacer un podcast. Porque en ese tiempo, en el 2019, el podcast aquí, digo, bueno, ya estaba un poco avanzado, ya había muchos podcasts, pero pues dijimos, vamos a sumarnos a esta cosa. Y Luis jamás había estado enfrente de una cámara. Me dijo, no. De hecho, me invitó a Beers and Wheels, así se llamaba el programa, y en vivo, y no, yo estaba súper nervioso. De hecho, todavía está el video ahí, ¿no? Uh-huh. Oh, vamos a preparar les preparé un chimichurri argentino. Nah, yo estaba súper nervioso y así temblando y así, no podía ni hablar. Y yo lo que le dije, no te preocupes, yo ya tenía bastante experiencia con gente que casi no hablaba. Entonces dije, yo ya más o menos, pues traigo el ritmo de que cuando hay un, porque el silencio dentro de un podcast, digo, cuando lo estás escuchando,
si duras 3 segundos sin hablar, es muchísimo. Se siente mucho tiempo que no, o sea, ¿qué está pasando? Y hasta incluso dices, ¿se pausó o qué onda, no? Es un tiempo muy rápido. Entonces yo le decía, no, si te quedas callado, yo te jalo y empiezo a preguntar otras cosas. De cuando hablamos esto, 3 semanas después, porque nos donó un cuarto de su casa, que es el que están viendo aquí, empezamos a hacer el podcast. Y llenamos luego de botellas porque tenía su colección. Sí, nos pusimos 9 pisitas, agarramos mi colección, las acomodamos, algunas que habíamos probado juntos, otras que no, y de mis favoritas pues que tenía ahí. A nuestra tuya, mi novia tuya tampoco. Entonces, pues bueno, empezamos con el proceso del podcast y lo llevamos un buen tiempo, como que pausamos el tiempo de hacer cerveza, ¿no? Entonces, más adelante nos empezamos a involucrar con cerveceros, con la mayoría de los cerveceros que tenemos aquí, e inclusive estábamos muy emocionados la primera vez que un cervecero que ya tiene bastante tiempo aquí nos contestó y lo invitamos al podcast y dijo, sí. Que ahora le está súper padre, qué bueno que va a venir. Y Pablo, no puedo creer. Pablo de Dharma, no sé si lo conocen. Dharma es una cervecería que ya tiene más de 8 años aquí haciendo cerveza. Pero era como que no manches, o sea, nos sentíamos como que nos habían hecho caso y dijimos, no, qué chingo, ¿no? Nos empieza a platicar Pablo de los eventos cerveceros que hay aquí en Aguascalientes que no teníamos ni idea que había. Y a lo mejor, no sé si alguna vez les ha tocado a ustedes ir a un evento cervecero. Pero mucha gente aquí todavía no sabe que hay eventos de cerveza por lo menos cada 3 meses, más o menos. Más o menos. Entonces empezamos con ese proceso y fue como que, oye, no manches, pues vamos al evento, ¿no? Y va a haber un evento tal día y ya fuimos. Y fue la primera vez que yo creo que nos sentimos como rockstar. Porque llegamos con la cámara, ya habíamos mandado a hacer una playera de cerveza para la cabeza y no conocíamos más que a Pablo, ¿no? Llegamos a platicar con todos, oye, pues quiero grabar contigo, ¿qué onda? Nada más. Te pagamos la cerveza, nada más. Sí, comprábamos el pasaporte. Y ya con ese probamos todas las cervezas. Pásame la cerveza que más te guste a ti. Y todos decían, no, mejor te doy de todas, para que las prueben. Entonces ya estábamos así probando y fue como que, wow. Fue un mundo que nos abrió así como que, no manches, eso está muy, muy chingón. Porque pues prácticamente nuestro sueño era hacer una cerveza, ¿no? Conocemos en este festival a Lalo de Roja Imperial. Y fue donde... Nuestro papá es nuestro papá. Él es nuestro papá de la cerveza. Y fue como que... Él fue el primero que nos dijo, si quieren hacer cerveza, vénganse acá a la cervecería, yo les enseño a hacer cerveza. Fue como que, ah, caray. Nosotros teníamos un conocimiento teórico de cómo hacer una cerveza, pero realmente no... Bueno, lo práctico que habíamos hecho, pues, era nada. Ya cuando de verdad nos involucramos un poquito más, dijimos, nah. No, nuestra primera cerveza hubiera sido un vinagre, realmente. La verdad es que sí hubiera sido un vinagre y fue como que, bueno, empezamos a involucrarnos un poquito más con los cerveceros. Incluso hubo un tiempo que yo dije, ¿sabes qué? Hablé con Lalo, dije, ¿qué onda mi Lalo? ¿Quieres empezar a hacer cerveza? ¿Me das trabajo? Me dijo, vente. Me fui a trabajar a la cervecería y ahí fue donde empezamos a aprender a hacer cerveza artesanal. Sí, nos brincamos un pasototote. Nos brincamos un pasototote desde que empezamos así, a ya tener un sistema establecido con cocciones de arriba de 100 litros, o sea, ya era como que algo, Lalo también tiene tiene como unos 12 años haciendo cerveza, entonces él, la verdad es que lo apreciamos mucho porque sin ningún tapujo, sin nada, nos dijo, así se hace y aquí están mis recetas. Es bien complicado que alguien te pase sus recetas, porque en todos lados y en todos los gremios siempre hay un tipo de ego. Y es de, oye, ¿cómo te voy a enseñar si yo tardé 8 años aprendiendo? Porque él aprendió desde cero. O sea, yo no te voy a ponértela fácil, o sea, tienes que batallarle. Lalo llegó y nos puso todo en bandeja de plata. Ahí está, hagan la cerveza que quieran, incluso aquí están los insumos. Hagan lo que quieran. No sé si sepan, pero hay 4 ingredientes de cerveza, de todas las cervezas que tienen que llevar, que es agua, lúpulo. El lúpulo es lo que le da la amargor a la cerveza, bueno, amargor y algunos sabores, uh-huh. Que es prácticamente una flor de una enredadera, es el lúpulo, agua, lúpulo, malta, la malta que es como el trigo, es cebada realmente malteada. El proceso del malteado es que pues empieza a germinar, abre la semilla y la corta. Entonces en ese proceso tiene bastante azúcar, y es lo que te le da el azúcar a la cerveza, que después con la levadura, que es el último ingrediente, se convierte en alcohol.
Tiene que, la cerveza, para que sea cerveza, tiene que tener por lo menos esos cuatro elementos. Hay personas que, por ejemplo, de donde viene la cerveza, que es de, desde los egipcios, desde los mejores que han hecho cerveza son los alemanes, tienen un, una ley de pureza, se llama Reinheitsgebot. Bueno, tienen un nombre en alemán que es nada más, los monasterios utilizan nada más esos ingredientes, no pueden meterle ni un solo punto, ni nada más. O sea, es, así se hace la cerveza y así tiene que ser una, un ingrediente que viene, ingredientes que vienen desde muchísimos años, desde los 1200. Algo así, apenas estábamos aquí conquistándonos los españoles, ellos ya estaban haciendo cerveza en el monasterio, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso para hacer cerveza empezamos ahí, pero ahí fue donde empezó la parte creativa de nosotros. Porque, bueno, nosotros no hacemos cervezas convencionales. Nunca nos ha gustado hacer una cerveza. Hay miles de estilos, pero que caiga en un solo estilo. En algo que digas, hay estilos IPAs, Indian Pale Ale, hay Stouts, hay Porter, hay Blonde, hay Red. Hay muchos, muchos estilos que son los más básicos que se pueden utilizar o puedes llegarlos a encontrar casi en todos lados. Pero nosotros empezamos con un proceso que dijimos, nosotros tenemos que estar en boca de todos y algo que se lleven de nosotros. ¿Ok? No, le platiqué a Luis y Luis dice, vamos a darle. La primera inspiración de nuestra primer cerveza, que es esta, es nuestra bebé, es maple con tocino. Y primero, romper tabús. ¿Qué queremos romper? Desayunar con cerveza, porque nosotros desayunamos con cerveza. Entonces, desayuno. Que los demás desayunen con cerveza porque no es algo malo, sino vamos a generar una cerveza que se pueda desayunar. Okay. Y aparte, el horario es social. No importa. No importa. Entonces, empezamos con ese proceso. La idea llega de... en alguna ocasión me comí yo una hamburguesa con pan. Si no la han probado, se la recomiendo muchísimo. Es una hamburguesa. El pan era una dona de Krispy Kreme de maple con tocino. Uf. Yo la probé en York Pub, aquí en Aguascalientes. Y es una combinación de sabores que me explotó la cabeza. Entonces, adoptamos nosotros este eslogan también. Es que queremos hacer cervezas que te vuelen la cabeza. Parte de lo que nosotros hacemos. Entonces, a la par, seguíamos continuando con el podcast. Si bien los primeros podcasts no estábamos muy informados de muchas cosas, sí. Mucha gente nos criticó. Bueno, no nos criticó, sino que nos decían, oye, pues lo que estás diciendo de ese estilo no es. No es, ¿no? Entonces, yo ya estando trabajando con Lalo, de Rojo Imperial, fue como que, ¿sabes qué? Tengo ideas de esto. Adelante. ¿Cómo la voy a hacer? No sé, porque todavía no conocía muy bien el proceso. Lalo me empezó a dar un poco de clases de, oye, mira, estos granos hacen que tengan un sabor a pan. Estos lúpulos pueden hacer que te haga la cerveza muy amarga o no tan amarga. Oye, ¿cómo le damos el sabor a tocino? A la cerveza no se le puede meter grasa porque corta toda la espuma. ¿Cómo? Ok, malta ahumada. Lo que te recuerda siempre al tocino es el ahumado y lo salado. Entonces, ok, es sal, malta ahumada y con algún lúpulo y levadura también, porque las levaduras también te dan algún tipo de sabor neutros. Ya después es jarabe de maple y surge maple con tocino. Este proceso realmente no lo pensamos tanto. No fue ni a prueba ni error, o sea, fue la primera. Vamos a hacerlo, a ver qué sale y vamos a darle. La probamos y dijimos, no manches, está muy buena. A la par, hicimos una cerveza que era como que nuestro... No le dimos en ese momento tanta importancia, pero realmente también es una de las cervezas que tenemos muy buenas en este tiempo. La cerveza Stout es una cerveza totalmente oscura, que tiene sabores a chocolate, y chocolate amargo y café. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer que un Stout sea diferente? La vamos a hacer una White Stout, una cerveza clara. Que sepa a café y a chocolate amargo. Era otro tabú porque las cervezas oscuras son de café. Entonces queríamos hacer una que fuera de café, pero que fuera clara. Para que la gente no me dijera, es clara o oscura, pero no tiene nada que ver el color con el sabor. Queríamos separar eso. Fue algo de lo que queríamos hacer así como que, oye, pero ¿por qué sabe como una Stout si es clara? O sea, yo sé que las oscuras saben a eso, pero la clara.
Incluso dijimos, vamos a ponerle un toque más, le pusimos un toque de vainilla, y es nuestra White Stout, que la verdad, para nuestro primer evento, que fue en un Summer Beer Fest, llevamos esas dos cervezas, junto con otra experimental que yo tenía de mezquite. La primera de mezquite. La primera de mezquite, que no sé si sepan que los mezquites dan una vaina, que es dulce y se puede comer. Pues de ahí, bueno, yo soy de Jalisco y allá se da mucho el mezquite, aquí también se da mucho. Pero dije, yo quiero hacer algo de allá, no sé. Y hice como un tipo atole, se lo puse una cerveza y bueno. Fue un revoltijo de cosas que al último lo llevé como experimental, que no sabía si estaba buena o no. Pero llevamos estas dos cervezas y la gente, bueno, nuestra primera experiencia con la gente, porque llevábamos muy bajas expectativas, dijimos, ok, pues vamos a ver, si vendemos un cartón, ya es mucho. Y sí, dijimos, no, con eso estábamos bien, ¿no? Estábamos bien. De hecho, nuestra idea no era vender realmente, nuestra idea era que las personas probaran nuestra cerveza y que les pudiéramos transmitir la pasión que nosotros tenemos para hacer tipo de cervezas, ¿no? Sí, hasta se la servíamos así, pruébala. La mejor sensación que nosotros tuvimos, y aquí Luis no me dejaba mentir, era cómo reaccionaba la gente al sabor de la cerveza. Era de... Sí, ese era el mejor nosotros, así. Estábamos siempre viendo así de... A ver, tu cara. A ver, ajá. Porque la expresión de las personas lo es todo, ¿no? Y siempre era de... ven, prueba esto. A las 11 de la noche empezamos, a las 4 de la tarde, a las 11 de la noche. A las 2, empezamos a las 2. A las 2 de la tarde, ya no teníamos nada. Ya no teníamos nada de nuestra cerveza, se había vendido todo. Mucha gente le empezó a gustar. Entonces, estas dos, llevábamos dos barriles y llevábamos cartones con las botellas. Y bueno, la etiqueta que ven aquí, bueno, esta es otra de esa ya surgió después. No tenemos ahorita White Stout, pero las etiquetas las mandamos a hacer. Se las mandamos a hacer con una diseñadora, Kiki, la conoce. Entonces nos hizo estas etiquetas y fue como que wow. Después ya no teníamos más que la de mezquite, que era experimental, y a la gente le decíamos, ¿es experimental? ¿Quieres probarla? Sí, dame más. O sea, prácticamente se acabó todo lo que llevamos. En el primer evento... Entonces, ahí surgió en nosotros algo como que, ok, creo que no estamos haciendo algo mal, creo que podemos realmente impactar en las personas, y lo que nosotros queríamos que fuera es que nuestra cerveza sea una experiencia, no un sabor, sino una experiencia completa. ¿Qué le podemos causar a las personas cuando toman nuestra cerveza? La transportábamos al desayuno. Decían, no manches, sabe a desayuno, ¿por qué sabe a desayuno? Sí, como a ratatouille. Oye, esta cerveza sabe a cappuccino, jamás he probado una cerveza sabor cappuccino, que era nuestra White Stout, con vainilla. Entonces fue como que nosotros nos encantó ese punto, y yo estando dentro de con Lalo, pues dije, bueno, vamos a diseñar más cervezas. Esas dos cervezas, ojo, fueron experimentales y a la primera salieron. Pues nos funcionó, dijimos, ok, vamos a seguir. Nuestra tercera cerveza es esta, y ya la probaron, que es la de jalapeño. Nos invitaron a un festival de hamburguesas. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cerveza de jalapeño que combine muy bien con una cerveza, pero lo que no queremos es que le tomes y que digas, híjole, gastritis ahorita. Oh, híjole, la acidez, lo picante, me va a dar gastritis. ¿Ok? ¿Cómo empezamos a investigar cómo quitarle la capsaicina, que es lo que es el picante del chile? El jalapeño no tiene tanta, entonces prácticamente lo pudimos hacer con limón, se lo pusimos y resultó la cerveza de jalapeño. El estilo es una pale ale, las cervezas pale ale son un poquito más lupuladas, tienen un poquito más de amargor, pero combinó súper bien, súper frescas. Ese festival de hamburguesas, ya habíamos hecho todo, se canceló y no la pudimos llevar ahí. Pero nos lo llevamos a la ruta del vino. Fuimos a la ruta del vino y ahí fue donde empezamos a vender esa. Y también fue como que dijimos, estas tres son nuestra base. Pero empezamos a decir, oye, yo ya tenía muchas ideas en la cabeza. Yo ya tenía, de hecho, una lista de cervezas extrañas que quería hacer. Y que yo decía, no sé cómo las voy a hacer. No sé cómo voy a lograr el sabor. Pero lo que yo quiero que quede la gente, que se quede la gente, es que sí sabe. O sea, que no le digas es maple con tocino o jalapeño y que digas, bueno, como que sí. Como que más o menos sabe. Como que más o menos, ahí está.
Bueno, la cerveza que les dimos ahorita, que es de jalapeño, esa ya tiene un ratito, no es muy fresca, la verdad, porque ya la tenemos embotellada desde hace un ratito. La verdad, la intensidad del jalapeño se le bajó mucho, pero sin embargo aún queda todavía un poquito presente el jalapeño sin tener el picor. Nosotros decidimos que cada festival que íbamos a sacar una cerveza nueva. Y una cerveza totalmente diferente, porque dijimos, ok, a pesar de que todos los cerveceros aquí que están presentes, que están con nosotros en los festivales, tienen sus estilos y tienen sus cervezas que son muy buenas, tenemos ahora sí que la favorita de cada uno, pues queremos ser algo diferente, queremos presentarles a las personas algo diferente, ¿no? Algo con lo que puedan llevarse, aunque no conozcan nuestro nombre de la cerveza, y que digan, no, pues sabe quiénes eran, pero probé una cerveza de maple con tocino. No había ninguna otra. Se quede aquí, se quede aquí adentro. Una de jalapeño, una de maple con tocino, una de café. Sí, porque a veces ni nos recuerdan el nombre. Ah, ustedes son la de pizza, ustedes son la de, no sé, la de pan de muerto. Pan de muerto. Sí. Aquí atrás, no son todas, pero son las etiquetas que hemos hecho de la mayoría. Ah, mira, esa es la de White Stout. Esa es la de maple con tocino, White Stout, jalapeño, la de pretzel, Leona Weissbier, la de salchicha. Salsa ahumada. Esta es la de mango habanero, pues sacamos la 2.0 que quedó con vodka. Esta es la de pan de muerto. Esta la hicimos para mi cumpleaños, una de gin beer. Y la Krampus, la Merry Krampus, esa fue para Navidad. La barbecue se la hicimos para el segundo aniversario. Y la una Hazy IPA de quémame. La Krampus, por ejemplo, la sacamos de Navidad y dijimos, ¿a qué sabe la Navidad, no? Nosotros dijimos, ok. ¿A qué sabe la Navidad? Ya, para mí me sabe a chocolate, bombones, menta y cereza. Eso fue lo que tenía la Krampus, tenía chocolate, abuelita. Y le hicimos una cerveza. Cereza, tenía bombones y tenía menta. Menta. Y bueno. Es que realmente nosotros empezamos a sacar esos estilos para solamente llevar por lo menos 20 litros o 40 máximo. Entonces empezamos a sacar ediciones especiales. Hasta la fecha, ahorita tenemos más de 22 estilos. Cada evento, hasta ahorita, sin falla, hemos sacado una nueva. Una diferente. Y la mayoría de la gente que ya nos conoce llega y nos dice, ¿qué traes nuevo? Dámelo porque se te va a acabar. Dame para probar o dame para... Véndeme. Las que tenemos normalmente de línea es maple con tocino, jalapeño y white stout. No más, bueno, la white stout apenas la volvimos a incorporar, porque teníamos ya algo de tiempo sin hacerla. Entonces, hemos sacado una cerveza sabor a pizza, hemos sacado cerveza piña coco, hicimos una de piña coco, que bueno, probablemente la vamos a tener piña coco con maracuyá, la vamos a tener para el siguiente festival, está muy rica. Es de las que no están aquí, la de quémamey era una Hazy IPA, que es una cerveza más fresca, pero era con mamey. Con fruta de mamey, estaba muy cremosa, estaba muy rica. Hicimos una colaboración aquí con Midgar, que es de cervecería Midgar. Sacamos una de, no, la Sweet Stout, pero era una de sabor a Oreo, de galleta Oreo. Estuvo muy buena también, se vendió muy bien. Ah, para Guanajuato cuando fuimos. Para Guanajuato sacamos una. La inspiración viene también de a dónde vamos. Por ejemplo, en Guanajuato fuimos a un festival. Y no sé si han probado o han visto las momias de dulce. Allá se les llama charamuscas. Hicimos una cerveza de charamusca, realmente de caramelo quemado, y la llevamos para allá. Y se vendió bien, estuvo bien también. Entonces, dependiendo el estilo, dependiendo el lugar, dependiendo a dónde vamos, vamos diseñando un poquito más nuestras recetas. Todavía tenemos muchas, muchas ideas. Y aquí lo interesante es que, bueno, nuestra cerveza, porque, bueno, nos ha tocado que algunos cerveceros son muy puristas, es nada más, se quedan con lo que ya hay establecidos, pero nosotros hemos querido llegar un poquito más a la gente que no ha probado o que no ha probado tanto o que nunca ha probado una cerveza, algo, un sabor que les quede más, más familiar, aunque digan,
¿cómo va a ser una cerveza de pizza? Realmente hicimos una receta de la salsa de pizza que tiene Luis y le hicimos cerveza. Y lo que sí les podemos asegurar es que nosotros siempre tratamos de hacer un sabor que realmente a lo que les decimos que va a saber, es a lo que va a saber. Es lo que siempre hemos tratado, hasta la fecha no hemos fallado. Habrá alguna vez que a lo mejor no nos dé el sabor exactamente, pero todas nuestras cervezas han sido experimentales. Y experimentales de una sola vez. Las únicas que hemos hecho muchas veces es la de maple con tocino, la de jalapeño y la white stout. Todas las demás, que son ediciones especiales, es una vez y realmente decimos, pues como salga, ni modo. Pero realmente han salido, sí han salido. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que puede haber una cerveza de pizza? ¿Creen ustedes que podría considerarse una cerveza? ¿Les gustaría probar, por ejemplo, una cerveza de pizza? ¿Tú sí la probaste? Ah, en el Oktoberfest. Ahí fue donde la sacamos. Está acá en la isla, ¿no? El Oktoberfest fue donde la sacamos. ¿Y se puede de pozole? ¿Una cerveza? Sí, de hecho sí, tenemos, va a ser una cerveza de maíz con con chiles. Con chiles secos, hemos hecho cervezas con chiles secos. La de barbecue, realmente era una receta de barbecue con chiles secos también. La última que sacamos fue con colaboración aquí con el cervecero de Roja Imperial, que tiene ahora ya su cervecería que se llama Recording. Fue una cerveza que se llama Bienvenidos al Mictlán. Los diseños aparte también, ya Luis se encarga de ellos. Los es que fue una contramedida de costo-beneficio. Okay. Como íbamos a sacar una cerveza diferente cada cierto tiempo, pues no íbamos a poder pagar una etiqueta a una diseñadora. Entonces, pues a mí me gusta mucho dibujar, aunque no sé dibujar, pero a mí me gusta mucho el diseño. Y tampoco no soy un experto de los colores y las matices y nada de eso, pero me gusta mucho. Entonces me gusta dibujar, me gusta crear, me gusta diseñar. Entonces pues voy aprendiendo poco a poquito. Entonces empezamos, de hecho las primeras etiquetas sí están más simples, más sencillonas. Y a las últimas sí ya están más elaboradas. De hecho la de mi clan sí la dibujé completita, compré hasta una iPad para poder dibujar bien. Y ahora sí ya sí la hice completita de dibujo. Entonces esa sí me enorgullece porque esa sí fue mía. ¿Tú te avientas todos los diseños de las nuevas? De las nuevas cervezas. Yo tengo una pregunta, ¿no? Sí, la peste negra. Ya no. No hablamos de la peste negra, pero no, la peste negra es. Pero sí la van a volver a hacer. Sí, de hecho, peste negra también ya es una de las que se van a quedar de línea. Peste negra y la de. Hay una historia muy, muy interesante: que tenemos una cerveza de Dark Side of the Moon. Es una cerveza. Es una cerveza inspirada en un viaje de hongos que tuvimos Tostado y yo. Tuvimos un viaje y le pedimos al universo una cerveza que fuera diferente, que fuera un poquito más especial y espacial. Entonces quisimos hacerla con psilocibina, con lo de los hongos, pero el universo nos dijo que no, que eso no es posible. Y sí, mucha gente nos dice que es muy peligroso. Y sí, o sea, combinarla con el alcohol y pues si no estás preparado, sí puede ser muy peligroso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues con THC. Ese sí se puede, ¿no? Sí, con ese se puede. Entonces hicimos la cerveza, la base es una red, tiene té negro, limón y ¿qué más tiene? Miel. Levadura de limón, miel. Y miel. Entonces así para la garganta, para la tos, ayuda mucho. Y y es un dulcecita, está muy fresca también y con el THC, con el terpeno que le pusieron, ¿de qué era? Terpeno se llama Luis 13. Luis 13, daba un sabor más cítrico, entonces había muy, muy, muy fuerte. Esa la vendimos también en la Isla San Marcos. En el Oktoberfest. Y también se acabó. Y luego estaba Pink Floyd, estaban tocando el tributo a Pink Floyd y se prendió la banda muy chido. Y el THC que nosotros estamos vendiendo sí les pegó muy bien. Aunque otros estaban muriendo. Porque... ¿Qué experiencia tuvo? Ahí me combiné con varias chaves y ya. Bien muerto. Pero cabe mencionar que no fue con nuestra cerveza. Ah, sí. No decimos con quién, pero... No, así le combinó de más. Pero sí, la verdad la gente estaba muy tranquila y estábamos así, nosotros lo preparábamos ahí o la vendíamos en botella. Pero esa cerveza fue inspirada en un viaje. De hecho, la portada de la etiqueta, ahí se la pedía, ¿cómo se llama? Dalí, es una inteligencia artificial para hacer imágenes.
y éramos nosotros dos, porque estábamos en la luna, literal estábamos en la luna, volteando a ver la tierra. Y sentados echando cerveza. Estábamos echando la chela. Sí, de hecho. Y por ejemplo, La Peste Negra, esa también salió en una inspiración en Guanajuato, cuando probamos un vino especiado. Tenía muchísimas especias, fue cuando me llegó, me dije, no manches, está muy rico, era un vino tinto especiado. Pero demasiadas especias, dije, no, tenemos que hacer una cerveza así. Entonces, es una cerveza stout con más de 12 especias, cardamomo, pimienta, canela. Es la cerveza de Dark Side of the Moon. Canela, jengibre, muchísimas especias y esa queda muy rica. La verdad es que es como un digestivo muy, muy rico. Sí, o sea, para que te tomes una o dos, no se puede. Sí. Cabeli también es nuestra catadora oficial de todas las cervezas que probamos. ¿Hacemos? Con la madrugada terminé con el plan. Ya terminamos, ¿quieres probarla? Y yo, sí, calo. Ya. Y nuestra catadora oficial siempre está aquí. Y ya me entonces... digo, bueno, véndeme dos. Como siempre, o sea, trabajamos, Lalo siempre está trabajando en su cervecería y nosotros tenemos también nuestro trabajo godines. Sí, pues no. ¿A qué se dedica en el tiempo libre? Yo soy ingeniero mecatrónico y trabajo en una empresa de coches, se llama Stellantis. Y yo soy ingeniero electrónico y tengo una empresa de cámaras de seguridad, toda la parte de seguridad. Entonces, pues bueno, la mayor parte del tiempo nos consume el trabajo. Entonces, y esto sí, hay veces que estamos aquí con Lalo, le agradecemos mucho que nos preste su cervecería, terminando de cocción de una cerveza a las 3 de la mañana. Llegamos a las 7 de la noche, terminamos 3 de la mañana. Entonces... Sí, por eso no lo hacemos tan seguido tan también. Seguido. Sí, sí, normal. Sí, al día siguiente. Incluso cuando nos ven, nos pueden ver más seguido aquí, es cuando va a haber un evento y tenemos una semana para hacer la mayor parte, o sea, embotellar, poner corcholata, todo esto. Casi siempre estamos aquí, incluso hemos terminado a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana estamos aquí al día siguiente porque tenemos que seguir trabajando y de ahí nos vamos al festival. Entonces, esto realmente para nosotros es muy apasionante y parte de nuestro objetivo para todas las personas es que, bueno, incluso no necesariamente de nuestra cerveza, pero que se animen a probar nuevos sabores. Queremos introducir esta ideología a la gente para que se anime a probar de todo, porque si nos ha tocado gente de... Ay, no, maple con tocino, no, yo no la voy a probar. No se me hace bien. Pruébela. Hemos convencido gente de, pruébela, es gratis. Tenga, pruébela, no se vaya sin probarla. Y fue como que llegan y... Ah, caray, o sea, como que... Luego tiene tocino, no, yo soy vegetariano. Digo, no, el único maltrato animal somos nosotros. Sí, es el único maltrato animal que hemos tenido. Pero, pues, realmente nosotros creemos y somos de la ideología que... Una cerveza puede hacerse del sabor que sea. Incluso, o sea, dicen, pozole, sí, tenemos la idea de cómo hacer una cerveza de pozole, de chasca también. También nos han dicho, una cerveza de chasca o de bolillo con crema. Con crema. Muy aguascalentense. Incluso cuando hicimos la de pizza y la de jalapeño la llevamos a la vez, lo combinamos y sabía Doritos. Era una cerveza de Doritos. Sí, sí. Chingate unos Doritos, ¿no? Sí, realmente. Y así es como hemos estado experimentando nosotros. Y pues bueno, nuestra pasión es lo que queremos siempre transmitir a las personas. Y que se animen a probar. O sea, no importa que no sea nuestra cerveza, anímate a probar. Porque realmente si a ti te gusta la cerveza, o incluso si no te gusta la cerveza, nuestro dicho es, si no te gusta la cerveza es porque no te han dado la indicada. Hay miles y miles de estilos de cerveza que estoy seguro que una te va a gustar. Por lo menos una. Y por eso insistimos tanto que las prueben, y porque ves mucha gente dice, no, es que no. Ah, caray. A ver, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Muchas veces pues no somos ni los más, que hacemos la mejor cerveza, no sentimos así que hacemos ni la mejor cerveza, ni que somos los mejores cerveceros, ni nada de ese punto, sino que más bien, pues queremos transmitir esta pasión que nosotros tenemos por hacer la cerveza a las personas, y que, bueno... sí se lleven una impresión y una experiencia de las cervezas que nosotros tenemos. Entonces, para muchos cerveceros que son muy puristas, nuestra cerveza es de... Sí, no, me tomo un traguito, una a la mitad y ya. O la tiran. Sí, nos ha tocado que tiren nuestra cerveza. Sí, nos han tirado. A mí no te había tocado porque soy un mamón, pero él sí le ha tocado. ¿No te importa? ¿No te agüitas? No.
O sea, no importa. Ah, sí, pero hay mucha gente, mucha referencia. De hecho, cuando hicimos la de... Esta, la de Pretzel. Weissbier. Una Weissbier, una de trigo. Es un estilo alemán. Nos quedó muy... O sea, nosotros la sentíamos demasiado ácida. Mucho, muy ácida. Y así, entonces, estábamos muy agüitados así. Porque, pues, no, pues... No nos la, quedó. La, no nos quedó, nos quedó muy ácida. Ni modo. Así la vamos a vender. Y llegó un alemán en el Oktoberfest y la prueba y dice... Así debe de saber una cerveza alemana. Y se quedó con nosotros y se acabó el barril. Se acabó el barril. Se trajo a sus amigos alemanes, incluso un mexicano, que llegó y nos dijo, aquí están 2,000 pesos, si ves vaso vacío, llénalo. Adelante, se lo acabaron. Después de que se acabó, se enojó, porque ya no había más. Vaya, y no le gustaba ninguna otra. Decía, a ver, ¿qué más tienes? Maple contestó, no. Ya se fue bien enojado. Ya se fue bien enojado. Pero... pues eso nos ha dado un poquito más de confianza en la cerveza que hacemos. Porque realmente esa yo creo que es de las cervezas que menos hemos confiado en que dijimos, no, porque hemos probado cerveza alemana y realmente la que nos llega aquí no tiene ese sabor. Y está no es más ácida, viejita. Está más viejita. Las cervezas cuando sí tienen caducidad, si ven algunos de nuestros videos decimos que no tenemos caducidad, que no tienen caducidad, pero sí, que tienen caducidad. Incluso la cerveza artesanal que no tiene un proceso de pasteurización, son, dependiendo cómo la cuiden, porque les recomendamos siempre que si van a comprar una cerveza artesanal no se la van a tomar al momento, al refri. Siempre al refri hasta que se la vayan a tomar, la sacan, pero son en refrigerador 3 meses más o menos para que el sabor se mantenga y que no tenga ningún otro proceso, porque, por ejemplo, estas ya tenemos un poquito de tiempo con ellas. Esta de aquí ya tiene más gas de lo que normalmente tiene. Un poquito más ácida también. Un poquito más ácida. Y eso pasa por un proceso de que pues, la levadura sigue trabajando. Sigue haciendo su proceso y pues sigue haciendo CO2. La levadura se come el azúcar y crea alcohol y CO2. El CO2 es el gas que perciben. Entonces dentro de la botella sigue es que come, pasando. Hace pipí, hace popó y ya lo tomas. Gracias por la aclaración. La levadura es un organismo vivo, entonces sigue comiendo. Entonces, pues sí, ya después de ese tiempo ya no es, a lo mejor, digo, no pasa nada, porque nos ha tocado cerveza que se contamina, porque la cerveza también es muy fácil que se contamine en el proceso. Como tienes una levadura que va a hacer crecer hongos, bacterias y todo lo que tengas, si tienes una contaminación, la va a hacer crecer. Entonces, sí me ha tocado... incluso cuando trabajé con Lalo, probar una cerveza que tenía una nata blanca así encima. Y decías, de hongos. Y me decía, pruébala, tienes que probar a qué sabe y qué fue lo que no nos funcionó. Son cervezas ácidas, sabores a establo, sabores a moneda. Incluso, no sé si han probado, o sea, lo que le dicen, pues, se azorrilla la cerveza. Pasa mucho con las coronas. Uh-huh. Que saben como azorrillo, que saben así muy fuertes. Y eso es el proceso que le da la luz. O sea, realmente no es porque la enfrías y la calientas, no. Es el proceso que le da la luz. Y como la botella de la corona es transparente, pues le pega directamente fotooxidación. Entonces le da sabores como a zorrillo. ¿Y qué haces con ese lote que te sale mal? O le pones un limón. A la corona no le pones un limón. No, nos ha tocado tirar hasta 200 litros de cerveza. Cuando ya tiene algún tipo de contaminación, hay alguna contaminación que sabe a cloro, hay una contaminación que sabe a acetona. ¿A fabuloso? Jabón. A jabón, a jaboncito, sí. Muy a trapo sucio. Y eso, pues no lo puedes vender. O sea, la cerveza va. Industrial también tiene esos ingredientes y también se puede caducar. Sí, pero la cerveza industrial tiene un proceso que es la pasteurización. Siempre que mandas la cerveza a la botella, se va con un poco de levadura. Entonces, la pasteurización prácticamente es matar toda esa levadura. O sea, la ponen en la botella, la ponen hasta 80 grados y luego la enfrían de golpe. Entonces, mata todos los organismos. Incluso, bueno, te matan muchísimos sabores también. Eso, por eso muchos cerveceros artesanales prefieren no hacer pasteurización. Aparte que es difícil tener un proceso de pasteurización, también te le matan muchos sabores. Te queda una cerveza muy plana, que es lo que venden. Y por eso ahí ya puedes tener tiempos de anaquel de hasta 1 año y medio, 2 años, dependiendo que no le pegue el sol. Porque, bueno, algo de lo que nosotros decimos con la cerveza artesanal es como un bebé. Nosotros te la entregamos
recién hecha y tú lo tienes que cuidar. Porque si la dejas en el sol, la dejas en el estante, que se caliente, que le pegue el sol, la cerveza a la semana ya no va a estar buena, ya no te va a saber bien. Y muchas veces pasa eso de que dicen, no, esta cerveza me supo bien fea, me vuelvo a comprar. Pero el proceso siempre es, compras, si no te la vas a tomar al momento, va al refrigerador, donde no le pegue mucha luz. Incluso este tipo de luz también le afecta, no mucho. ¿La luz de traje también? Sí, sí, todo. Sí, todo. Todo tipo de luz le afecta. Y por eso ves este tipo de botellas que son ámbar. Las protege un poquito más. Las transparentes, esas sí, de plano. Nos hicimos un experimento en nuestro podcast, donde dejamos una corona en el sol, así como por 12 horas. Y no. Estaba horrible. Horrible, azorrillo. ¿Tienen el proceso de producción de su cerveza? Aquí con Lalo lo tenemos. Nosotros nuestro proceso. Bueno, Lalo realmente nos presta su cervecería para poder hacer. No tenemos ninguno. Sí, tenemos uno cuando estaba en la Morelos. ¿Sí? Queremos hacer unos videos también de proceso completo, de cómo hacer una cerveza, pero realmente no es difícil. Lo difícil es el proceso de después de que es cerveza, o sea, bueno, ya que la cocinas y todo y la enfrías, ¿qué onda, mi Lalo? Que no se te contamine y que tengas un proceso de cadena de frío, porque también la levadura trabaja a cierta temperatura. Normalmente la levadura que nosotros usamos trabaja desde los 18 grados a 25. Si se va arriba de 25, estresa la levadura y se empiezan a comer entre ellas y te da sabores feos. Tienes que tener un proceso también de control de temperatura muy bueno para que no tengas ningún tipo de sabores que no deseables. Y pues sí, el proceso de limpieza es lo más importante de todas las cervecerías. Lo más importante. Tienes aquí los cerveceros, y con Lalo no me dejará mentir, pero se dice que trabajamos en una empresa de limpieza que de vez en cuando se hace cerveza. Es limpieza ante todo. Porque cualquier cosa que no laves bien va a crecer. Por la levadura va a crecer y va a ser sabores no deseables. Sí, es que el mosto está lleno de azúcares y todo eso, es muy propenso a que se propague luego cualquier bacteria. Te dejo, paso. Permítame, voy rápido al baño. ¿Al baño? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo mismo va. Amigos, ¿ustedes son pareja? ¿Así se nota? La presentación se puso medio rara, ¿no? ¿Nos van a dar repil? Sí. ¿De cuál quieren? Las cervezas tienen. ¿Maple? Ya probamos la de Maple. Yo no he probado ninguna. Esta última que sirvieron, estaba comentando ahorita que me supo a Kyoto. ¿Pero cuál sería? Es la de Maple, ¿no? La de Maple. ¿Maple con tu tío? Pero si el olor sí te da todavía. Sí, todavía. ¿Cuál es tu vasito? A los dos. ¿Y ese es el tuyo, Beli? No, pero tengo un vaso más grande. ¿Qué te lo ganaron? Sí, que los vasos grandes. ¿Y ya saben qué? ¿Cuál es el siguiente experimento? Sí, ya tenemos una colaboración con las catadoras y cerveceras de Aguascalientes. De México. No, de Aguascalientes. Bueno, sí, de aquí y... Oye, pero está bien padre que hagas una cerveza como de los sabores endémicos de cada lugar. Ya me imagino así como tipo Oaxaca, uno de... Grillos, capulines. La de torta ahogada, ¿para cuándo? Con harta cebolla. Sí, podemos hacer algo así. Tenemos que hacer más o menos unos experimentos con más que nada, por ejemplo, yo creo que lo más complicado, por ejemplo, la de torta ahogada, es que tiene que ser una cerveza picosa. El sabor a cebolla se lo das bien fácil con cebolla. Pero no es como que algo... No, pero sí tenemos ganas de hacer. Sí, tenemos de chapulines con mezcal. Oh, sí. ¿Cuál sí podremos poner? De charales. ¿De charales? Una de la crana, porque tiene
Es lo que nos, bueno, tenemos que investigar un poquito. Lo que podemos hacer es después, haz de cuenta, en el vaso ponerte champurín. Sí, sí, podemos agregar, hacer adjuntos, porque luego también muchos dicen, ay, no, eso es trampa. Eso es trampa. Porque le avientan después el sabor, ¿no? Nos pasó también, por ejemplo, en Guanajuato, para hacer la cerveza de charamusca, es que, bueno, pues una cerveza que sepa mucho a caramelo, o sea, que te sepa dulce, realmente en la cerveza no lo vas a poder lograr con un proceso normal porque se come toda el azúcar. No te vas a ver dulce. Entre más azúcar le pongas, más alcohol va a crear. Entonces, lo que hacíamos, ya estando ahí en el vaso, teníamos caramelo líquido, era de que le vaciábamos poquito caramelo y le echábamos la cerveza ahí. Y la gente decía, oye, pues sí es una cerveza dulce. Obviamente no podemos meterle el caramelo en otra. El sabor a caramelo sí, pero el azúcar no. Bueno, ya se puede lograr, ya hemos investigado un poquito más, pero es... ¿Cómo hacerle más dulce la cerveza? Una cosa que se llama sacaralosa, que eso no es un azúcar fermentable, entonces se puede darle mucho dulzor. Pero está un poquito complicado. Entonces hay que ir viendo cómo, para diseñar una cerveza, cómo puedes darle esos sabores. Porque nosotros siempre hemos querido que esos sabores estén presentes. Y que digas, ájala, esta es una cerveza de tamal oaxaqueño y me sabe poquito a no sé, a hoja de plátano con cochinita pibil. Y dices, ah, caray, ¿cómo le hicieron? Pues bueno, siempre estamos tratando de ver cómo integrarle y en qué parte integrarle los ingredientes para que sepa. Sí, para que resalte el sabor. Para que resalte el sabor. ¿Cuál es la cerveza que tiene más alcohol? ¿La de la White Stout de 8, de 7? No, la que hicimos para tu cumpleaños. Ah, ¿la de Ginger? Hazme una cerveza para mi cumpleaños. Nada más, o sea, para mí me la puedes hacer. Sí, podemos hacer nada más que podría ser nada más. ¿Cuál es mi postre o comida favorita? Podríamos trabajarla. Nada más que podríamos ser mínimo 20 litros, que es un barril completo, que más o menos son dos cartones. Dos cartones. Ahora sí lo podemos hacer sin problema, pero la cerveza, regresando a tu pregunta, la cerveza con más alcohol que hemos hecho, realmente ni siquiera fue planeada con más alcohol, porque fue un ensamble con ginebra. Y fue para el cumpleaños de Luis. A Luis le gusta mucho el gin and tonic. Entonces hicimos una cerveza ácida, que es un estilo gosé. Las cervezas, si han probado de la cervecería 18, tienen una gosé con mezcal y sal de chapulín, sí, algo así, ¿eh? Entonces es una cerveza ácida, así te la tomas y estás tomando como si fuera... ¿Sal de gusano? Sí. ¿Y la de ustedes creo que la de mango, no? ¿Mango? ¿La de vodka? ¿La de vodka? No, bueno, la que estoy aquí platicando es una que no la sacamos a venta, nomás fue para el cumpleaños de Luis. Le pusimos jengibre, le pusimos romero, le pusimos menta y le pusimos pimienta y la cerveza ácida. Y a prácticamente 12 cervezas le aventamos una botella completa de ginebra. Quedó como 15 grados de alcohol. 15 grados de alcohol. O más. Llevábamos, de hecho, ahí está nuestro podcast, hay un podcast que grabamos, llevábamos la mitad del vaso y ya estábamos hablando arrastrado. Sí, y pasa muy seguido, si ven nuestros videos al final, sobre todo a mí, yo tengo un, ¿cómo podría decirse? Como una maña de que, si ustedes ven que ya estoy así, es que ya ando pedo. Me estorba la gorra hacia enfrente, yo uso mucho gorra, pero ya cuando ando medio pedo, me estorba hacia enfrente y me lo tengo que poner hacia atrás, siempre. Entonces, eso es lo que la gente que ya nos dice, ah, ya, tostado ya anda pedo, ya se puso la gorra para atrás. Y los que ya nos conocen, sí. Lo reconocen. Esa fue, digamos que no planeada, pero planeada fue la última que hicimos con Paquito, que fue de 8 grados de alcohol, que fue una Imperial Porter, con chiles secos, canela y café. El café. Sabía como un café expreso, estaba muy, muy rica. La cerveza se vendió muy bien, fue en el Winter Beer Fest, que normalmente en esos festivales se dan más estilos de cervezas más alcoholosos porque está haciendo frillito. No se te antoja una cerveza tan fresca, sino una que te haga como que te sientas calorcito. Más calorcito, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Que somos pareja, dice. Ya no. De hecho, hay una... Bueno, no estaba... Estaba otro, el otro compañero de Manuel. Se llama Gilberto, estuvo participando con nosotros hace un año, bueno, más de el año pasado.
de nuestro aniversario. Y le preguntó, ¿cuándo es nuestro aniversario? Y le dije, ¿cuál? Yo, pues, ¿cómo que cuál, cabrón? Este, está grabado, tengo el corto ahí en TikTok, está en TikTok y está en también en Instagram. Para que lo vean. Él dice, ¿pero cuál? Yo, ¿cómo que cuál? Voy a cantar una de Pimpinela. De Pimpinela. Pues, realmente, pues, nos conocemos desde hace 14 años. De atrás en la tiempo. Universidad, de atrás tiempo. Este... Somos muy buenos amigos, este, y pues nos apasiona mucho la cuestión de la cerveza. O sea, hemos tenido muy buena química para muy eso. Muy buena química para eso. O sea, en las etiquetas también, o sea, nos apoyamos mucho en cuestión de que, de decir, por ejemplo, yo a veces tengo mi, estoy dibujando, estoy haciendo, le digo, pero es que no me gusta. Me dice, oye, ¿y si haces esto, esto? Ah, sí, sí, ya lo hago y me ayuda. Igual hacen las recetas porque él es el maestro, o sea, él sí tiene el paladar para hacer las cervezas. Y a veces así como que imagino, digo, oye, quiero hacer esta chela. Ah, bueno, y si la hacemos así, así, ya sea. Y fue cuando, cuando él me dice, o a veces él me dice la receta, me dice, quiero hacer una de pan de muerto. Y si le ponemos esto, y a veces yo le complemento un poquito más. Entonces ahí nos estamos complementando entre los diseños, las recetas, los tiempos, en todo. En todo prácticamente. ¿Y de conflictos, o sea, con el estrés, tú sabes, ¿no? Viene un festival o algo, ¿han tenido alguna vez un conflicto que...? Pues, un conflicto grande, no, la verdad es que no hemos tenido conflictos grandes, este, que yo recuerde, por lo menos, no. De repente sí se estresa conmigo y yo me estreso con él, también así. Pero es como que, ah, ya, la chingada. Pero, o sea, no, no, no es la chingada de ya, vamos a terminar todo, no. Además, sino, en el momento se compra. Ya, tómate una chela y ya. Ya, güey. Este... Y sí, pues prácticamente parte de nuestro proceso ha sido complementario, porque tanto Luis con el diseño de las etiquetas, yo siempre le digo, güey, yo no sé cómo le haces, pero siempre, yo no sé ni cómo expresarme, cómo quiero una etiqueta, pero siempre llegas y dices, ay, güey, sí, era lo que quería, algo así. Sí, por ejemplo, la de mamey, yo me estaba imaginando un mamey así mamado, y que no sé qué, y me dice, oye, pero es que sí, ¿por qué no lo haces como una de las etiquetas de proteína? Y digo, oh, sí, es cierto. Entonces ya me dio una idea y despegué. Yo nos puse mameis ahí. Esa cerveza estuvo muy buena porque era una Hazy IPA. Las IPAs son cervezas más, este, más amargas. Turbias. Turbias, un poquito más, este, lupuladas, bueno, se le puede decir como más aromáticas. Pero le pusimos mamey y quedó muy cremosa la cerveza. Quedó bastante cremosa. Y se vendió luego, ¿verdad? No la van a volver. Para este evento no creo. Para este no. Vamos a sacar la Tiki otra vez. ¿Esa no la probaste? Esa no la probaron. Ah, la Tiki es de piña coco. Este, esa está también interesante porque yo tengo una niña de 3 años y yo de cariño le digo Tiki. Entonces yo le dije a Luis, ¿sabes qué? Quiero hacer una cerveza inspirada en mi niña. Le gusta la piña, le gusta el coco. Dije, vamos a hacer una piña coco. ¿Pero qué estilo es? Es una Session IPA. Las IPAs son muy amargas, la Session IPA es más abajo. No está tan amarga, son frescas. Y dije, ¿cómo le vamos a dar el sabor a coco? Le ponemos ron Malibu de coco. Ese sí también un ensamble. No le tenemos miedo a los ensambles, porque también la de mezquite después la hicimos con tequila. Este, hemos hecho la de ginebra. Hemos hecho una de mango habanero con vodka. Le pusimos un vodka del Absolute de mango. Pero estaba bien potente esa cerveza, ¿verdad? Sí. Se los digo por experiencia propia de, no, sí, me puse una muy buena peda. Pero esta cerveza de piña coco, hay ciertas frutas que no te dan mucho sabor dentro de la cerveza, ¿no? Sobre todo las frutas tropicales o las frutas cítricas. Pues está. Sí. Entonces, muchas veces... Muchas veces los sabores cítricos o los sabores tropicales no se los das con fruta, se los das con lúpulo, porque hay lúpulos que te dan sabores a piña, hay lúpulos que te dan sabores a maracuyá, ¿sí lo probaste este sabores a mango. Este. En esta tenemos maracuyá y sí le ponemos maracuyá. Bueno, el maracuyá es muy ácido y sí te le da sabor, pero lo complementas mucho con el lúpulo. El sabor a piña no le ponemos nada de piña. Y tenemos un lúpulo que se llama citra, que te da sabores a piña muy marcados. O sea, tú la pruebas y dices, ¿por qué tiene sabor a piña? Entonces ahí puedes jugar con levaduras y puedes jugar con lúpulos para darles diferentes tipos de sabores. Es que bueno, juegas con todo, desde la malta, la levadura y el lúpulo es lo que te le da sabores. Ahí, ajá.
Las maltas tostadas te dan sabores a café o a chocolate amargo y te pintan la cerveza oscura porque tú ves un grano prácticamente negro, así, ¿no? Hay maltas que te dan sabores a caramelo. Hay maltas que te dan sabores a pan también. Las cervezas de trigo también pues, son muy marcadas y le pones malta de trigo también. O sea, sabes que es a trigo, ¿no? La avena te le da mucha turbidez a la cerveza. No se ve así clarita, no, se ve como turbia. Más y cuerpo. Tiene, y más cuerpo y más espuma. Entonces, cuando ustedes echan los ingredientes para cocinar, ¿ustedes no saben qué tipo de cerveza va a salir? Sí, sí. No, ya tenemos el perfil de la cerveza. El perfil. Sí. O sea, con el puro de la receta sabemos qué estilo vamos a tener. O sea, pero a veces no sabemos qué tanta intensidad va a tener. Exacto. Muchas veces decimos, queremos que esta cerveza tenga un sabor a pan. O sea, okay. Una IPA y ya sabes si es casi IPA, si es una IPA. Ah, ok. Las IPAs sí es un poquito más complicado. Por ejemplo, la Hazy IPA es una IPA turbia. Y si ya no sabes hasta fina, ya sabes que está... No. Sí lo pone, porque, por ejemplo, las Hazy IPA llevan trigo. El trigo también le da turbidez. Entonces, más o menos, tú ya tienes una receta. Sí nos basamos en recetas, pero las vamos modificando más o menos a los perfiles que queremos darle. La Session IPA, pues, prácticamente es una cerveza que tiene un sabor a lúpulo, pero muy fugaz. O sea, la pruebas lúpulo y de repente se va. O sea, está lúpulada, pero menos intensidad. Menos intensidad y se va muy rápido el sabor, ¿no? Las dobles IPAs, triples IPAs, pues esas ya son otra cosa. No nos ha tocado hacer de esas, pero... Pero, por ejemplo, es una cerveza demasiado lupulada que no le gusta a muchas personas. Entonces, dentro de la cerveza artesanal también está este estilo de cerveza que son las IPAs, que también es otro gusto adquirido. No a todo el mundo le gustan las IPAs. Porque son muy amargas. Si son muy, o sea, tú las hueles y están bien ricas, huele bien rico, pero la prueba está demasiado amarga. Y mucha gente dice, no, es que a mí no me gusta la cerveza demasiado amarga. Inclusive hay algunas resinosas que se te quedan pegadas así en el paladar y en la lengua que dices, ay, güey, está demasiado amarga. Y a mí me hacen vomitar. A mí me gustan mucho de esas también. Yo soy mucho... Yo no las tolero, no las tolero. No las tolero, mi estómago no las tolera. Siempre vomito. Sí, siempre. Sí, cuando empiezo a tomar IPAs, yo ya sé que voy a vomitar. Yo por eso no las tomo tanto. Y el no, pero no vomité. Ay, no vomité. Ay, no, pero estaba bien pedo. Bueno, eso fue porque... No, ese se cruzó de... De todo. Con mucha chela. Con mucha chela. Dentro de los festivales también nosotros nunca nos queremos ir. Como que estamos muy... Como es nada más nuestro punto así donde podemos disfrutar nuestra cerveza, de la gente, compartirla. Nosotros somos... Siempre, siempre, siempre los últimos que levantamos el estado. Siempre. No, creo que no ha habido ningún... Bueno, ¿no? ¿El de la chona? No, pero eso fue porque veníamos con pues Manuel. Por eso. Pero si no, nos hubiéramos quedado también hasta las 2, 3 de la mañana. O sea, siempre nos quedamos hasta que ya no hay nadie. Como que decimos, chin, ya, ahora sí ya nos tenemos que levantar. Pero pues esta pasión de la cerveza a nosotros nos encanta y nos gusta transmitirlo mucho. Sobre todo yo pienso que... Para mí, mi parte favorita de... Digo, aparte de tomarla, el atender a las personas y mostrarles una cerveza que tú has hecho, es una satisfacción muy grande porque el ver la reacción de las personas que no se la esperan, eso para mí vale oro. O sea, eso es... Híjole. La verdad es que yo podría estar trabajando todos los días por ver esa reacción de las personas porque creo que parte de mí... Parte de lo que hemos hecho, parte del cerveza para la cabeza es eso, que te lleves una experiencia y que digas, yo probé una cerveza de jalapeño, ¿cuántas cervezas de jalapeño había? Pues no, nomás había una. Aunque no sepas nuestro nombre, ya te fuiste con la idea de que probaste una cerveza de jalapeño. Pues, ah, sí los conozco, a ver, ¿de cuál traes ahorita? Ah, sí los probé, dame la otra. Entonces, ya hasta mucha gente ya nos conoce y dice, no, a ver, apártame, a ver, dame. Porque recomendación, sí. Porque como siempre llevamos una nueva, perdón. Tenemos así como que un... Tiempo limitado. Un tiempo limitado. O sea, si llegas muy temprano, sí alcanzas de la nueva, pero hay gente que ha llegado, ya vengo por la nueva. No, pues llegaste tarde. Ya no hay. Llegas temprano. Si, con sí. Nosotros, sí, si quieres probar la nueva que traen. Y tenemos planeado también para el Spring Beer Fest, una también nueva, que va a estar interesante. Una catadora. Una coquette. Una cerveza coquette. Ok.
una cerveza. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Algo más que quisieran así como aclarar, preguntar, ver. Sí, comentarios también. Sí, vale. Su creencia. Críticas también se valen, no pasa nada. La verdad, yo los conocí la semana pasada, todos esos semanas. Y me gustó mucho su energía. Me gustó mucho su pasión por lo que hacen. Porque me explicaron más o menos cómo hacer la cerveza de pizza y estaba fascinada. Aparte, pues me gusta mucho aprender, ¿no? De las personas, ajá, de lo que hacen. Y la verdad que con esta plática, pues me quedo nada más así, enamorada de la cerveza artesanal. La verdad es que yo también estoy como en proyectos que tratan de romper tabús y me encanta pues, su energía, me encanta como todo lo que me dieron. Muchas gracias. Esta energía creo que siempre la tenemos. Luis se le acaba la energía a Luis. Sí, muchas yo tengo gracias. Energía limitada. Energía limitada. Energía social limitada. Sí. Llegas a tu casa y hay demasiada socialización. Sí. Hay momentos que le digo atostado, ya no puedo. Ya no puedo atender gente, ya no quiero hablar con gente. Entonces, él siempre cuando ven esto, él se pone enfrente y yo nomás estoy sirviendo cerveza. Sí. Y hasta que me recupero, ya digo, ya ahora sí. Recargas energía. Sí, no puedo. Pues parte de lo que nosotros ponemos dentro de lo que hacemos es que, pues yo creo que también te vas con un muy buen sabor de boca cuando atiendes muy bien a una persona y le transmites, nosotros tratamos de transmitir esta energía que tenemos y la pasión. Porque nosotros somos los primeros que también cuando alguien nos explica cómo hicieron su etiqueta, cómo diseñaron su cerveza y todo eso, nos encanta saber más qué hay detrás de una cerveza. O sea, tú ves una cerveza, ves una botella, ves una etiqueta y dices, ok, pues su logo es este, pero ¿por qué es su logo, no? Uh-huh. Ya cuando estás viendo esa parte y la persona te explica, no, mira, pues mi logo es por esto, me inspiro en esto, ni quiere decir esto. Yo batallé con esto y hice esto, o sea, te enamoras más del proceso de la cerveza y disfrutas más. Lo que sí es que, bueno, yo les puedo decir también es que dentro de nuestra parte de cerveza artesanal, pues muchas veces, como son procesos muy manuales, pues nosotros tratamos de darles casi siempre un mismo sabor. Pero a ver, veces que sí no da el sabor, que dices, híjole, sabe como un poquito diferente que la otra vez que la probé. De hecho, la temporada de la fruta, no encontramos el mismo lugar. Sí, pasa. Les mamé que se nos echó a perder y conseguimos otro diferente. Sí, pues llega a pasar todo esto con nosotros como tal, como cerveza experimental, es que muchas veces nuestra cerveza no va a saber exactamente igual una que otra. Tratamos de hacer el mismo proceso, tenemos nuestra receta, tratamos de hacer siempre lo mismo. Pero esto lo hablo en prácticamente ahora sí que a nombre de todas las cervecerías artesanales, es que bueno, cuando ya tienes un proceso muy definido y tienes un lugar muy establecido, pues probablemente vas a poder encontrar la cerveza casi siempre del mismo sabor. Pero si no te llega a pasar, o sea, dale oportunidad otra vez, porque probablemente en ese punto, o sea, no te gustó mucho, te había gustado antes, no te gustó ahora, y dices, es que ya no la hacen igual. Y es por los procesos que se llevan. Como son muy manuales, muy artesanales, muchas veces, aunque le varíes mínimo, o sea, cosa mínima, de repente se empieza a hacer algo grande y dices, no sabe igual. Imprevisto, como dices. Sí, cualquier cosita. Sí pasa. Y dentro de todo esto, creo que también es parte de la magia de las cervezas artesanales que pues bueno, o sea, de todos modos, aunque te gustó una, pues puedes encontrar otro sabor que te guste. O sea, te lleva, si no te encasillas, no te lleva a probar siempre la misma. O sea, ay, como que hoy no me gustó mucho esta, pues bueno, ¿qué tienes más? Cuando ya tienes un estilo definido que te gusta, porque también se vale, cada persona tiene un estilo definido. Luis, por ejemplo, es de stouts, cervezas a chocolate amargo, café. Café. Yo soy más de IPAs, o sea, son amargas, nada más no poder. Entonces, ya más o menos puedes ir viendo qué tipo de cerveza es la que te gusta, pero pues no te cierres porque hay miles y miles de estilos. Y aunque sea el mismo estilo, por ejemplo, está la stout de cerveza para la cabeza, está la stout de misa, está la stout de Midgard, no van a saber a lo mismo.
Y ahí sí puedes tú definir así lo que, qué es lo que más te gusta. ¿Cuál estado te gusta más? Sí, ¿cuál estado te gusta más? Exacto, exacto. Entonces, pues sí, darle oportunidad a todo. Si vienen a nuestros festivales, les recomiendo muchísimo comprar los pasaportes. Los pasaportes es, pagas, no sé, por ejemplo, 200 pesos y te van a dar 4 onzas de una de las cervezas de cada cervecería. Si hay 12 cervecerías, te van a dar 12 muestras de 12 onzas. No, pero de 4 onzas, perdón. O 3. No, 4 onzas. 4 onzas. Es una pruebita, o sea, no es mucho. Pero ahí tú ya puedes decir, ok, como recomendación, lo que nosotros decimos es que llegues con el cervecero y dile, dame de la que más te guste a ti. Porque uno como cervecero también, sabes cuál es la que te quedó muy buena y cuál es la que puedes recomendar. Inclusive, aunque no sea tu estilo, dices, no, esta sí quedó muy buena. A ver, prueba esta. Así siempre llega. Y otra recomendación es que si no ves un cervecero tomando su cerveza, no está buena. No está buena. O es muy codo o no está buena. Sí. Por lo segundo, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero pues todo este proceso de lo que es cerveza artesanal, perdón. ¿Y dónde van a estar próximamente? ¿Aquí? El domingo. Bueno, no. Bueno, el siguiente festival es en marzo. ¿Qué día es? 13, 12 de marzo. Sí, va a ser aquí en Roja Imperial, sí. ¿Tú sabes cuándo va a ser, correcto? 16, sí, algo así, 16. Va a ser pegado al 15 de marzo. Va a ser aquí en Roja Imperial. Nosotros como tal stand de cerveza para la cabeza no vamos a tener esta vez. Pero sí vamos a estar. Pero sí vamos a estar. Vamos a estar con las mujeres catadoras, bueno, cerveceras y catadoras. Mujeres catadoras y cerveceras de México. Van a poder probar alguna con colaboración con ella, muy coquete. El color va a estar muy chingón para una cerveza coquete. Pero va a ser interesante esa charla. Va a ser interesante esa cerveza y va a saber muy rica. No, esa todavía ni la hacemos. Está en diseño, está en diseño. Aquí. Está en diseño, pero sí va a estar muy bueno. Sí, ¿qué día? Digo, ¿qué hora es? O sea, normalmente los festivales son de 2 de la tarde o 3. A las 11, bueno, a las 12. 12 de la noche, normalmente. Y se pone muy bien, es una Aquí con Lalo no sé si dan más tarde. Probablemente a las 3 se va a acabar. Bueno, va a decir a lo mejor que a las 12. 12, pero pues si se quieren quedar más tiempo, a lo mejor. Normalmente cierran a las 2, ¿no, Beli? A las 2 está la licencia. Puede ser que a lo mejor ese día alguna extensión, porque no sé qué tan complicado será, porque como va a haber permiso de la música, últimamente había problemas. Ni se ocupa música, nomás hay que pistear y ya. Exacto. Ya al final, 12, le apagas música y ya. Y nomás escuchar. A las 12 normalmente la gente ya no necesita música. Ya nomás necesita chela. Sí, estás en algo que te lleva tu cara. Bueno, si pruebas muchas cervezas artesanal, sí. Como recomendación también, si son nuevos en cerveza artesanal, les recomiendo que cada una o dos cervezas completas, un vasito de agua. Porque el alcohol que se maneja en la cerveza artesanal es más fuerte que el alcohol que te puedes tomar en una Corona, en una Victoria. Aunque te digan igual 4 o 5 grados de alcohol, lo mismo, dices, pues está igual que una Corona. El alcohol que se maneja en una cerveza artesanal es, puedes decirse que un poco más puro. Más puro y te va a pegar más fuerte. De verdad es que una cerveza artesanal de 8 grados de alcohol con 2, nosotros que ya estamos acostumbrados a pisar mucha cerveza artesanal, 2 y ya andas... Haciendo la patada así. Ay, güey. Entonces, sí les recomiendo estar tomando agua constantemente, agua natural, para que puedan llevarla tranquilo. La cerveza que es artesanal, pero es comercial. La que encuentras en los. Cucapá, Minerva. La de IFM, sí, esa. ¿Esa es cerveza patrocinada y por eso puede estar más tiempo? Sí. Bueno, es que esa cerveza internacional, por ejemplo, la de Delirium Tremens, pues es. Está bastante pesada. Creo que trae 11. No, 11, trae 11. Bueno, Delirium hay como 4. La clásica trae 3. Ajá. Esas comúnmente sí son cervezas artesanales que vienen de forma internacional, pero sí están pasteurizadas. Que tiene un proceso ya más. Tiene un proceso ya más, puede durar más tiempo en anaquel, pero no te confíes del alcohol. Pero entonces,
sí les afecta. Es que todo eso afecta. Incluso tú puedes llegar a probar una de Lidium Tremens muy buena, que dices, híjole, está muy rica, y de repente vas a comprar ahí donde mismo y dices, ¿por qué me sabe a sangre? ¿Por qué me sabe a hierro, como a fierro? Es por eso, o sea, el proceso de cuando las mandan hasta que están ahí es un proceso para cuidar. Incluso la luz normal del refri les afecta mucho, ¿eh? La luz como tal les afecta. No, la lata no les afecta. A una lata no. La lata, pues realmente no pasa luz. Mira, hasta te tomas una corona de lata y una corona de vidrio, saben diferentes. Saben diferentes, sí. Es mucho la diferencia. Igual, incluso en caguamas también. Se siente, o sea, te tomas una caguama y dices, ah, caray, una cerveza normal, y dices, no, saben diferentes. Y es por eso, o sea, no es por el envase en el que están guardados, sino por el tratamiento que les dan. Las caguamas aquí en México sí se venden mucho, pero se venden mucho menos, a lo mejor que las de medio. Entonces se mueven menos, duran más tiempo en almacenamiento, en su caja, y no les pega tanto el sol, puede decirse, y ya está más buena, por ejemplo. No, de barril es lo mejor que puedes probar de una cerveza es de barril. Porque realmente en el barril, como no tiene un proceso donde le pega para nada la luz, o sea, lo sirves directo de barril y es de lo mejor que te vas a poder tomar. Ni oxígeno ni luz, haz de cuenta. Exactamente. Sí, les recomiendo que cada vez que quieran probar una cerveza y haya de barril, prueben barril. Antes que cualquier otra cosa. Medio barril. Si es de misa o de cerveza, para la cabeza más. Medio barril. Ok, no. Pero nosotros podemos seguir platicando aquí porque tenemos como un podcast. Pero muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias aquí a Beli. Muchas gracias. Por sus redes sociales. Ok, redes sociales. En todos lados nos encuentran como Cerveza para la Cabeza. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Ahí nos encuentran. Estamos haciendo nuestros podcast realmente es como si estuviéramos aquí. Esto ya lo hubiéramos grabado, sería un podcast, realmente. Hablamos sobre de lo que sea mientras estamos echando una chela. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? La verdad es que lo agradecemos mucho. Y espero pues les haya gustado nuestro proceso creativo y cómo nació. Y anímense. Lo único que les podemos decir es que no se limiten si les gustan las cervezas. No se limiten en cuestión de probar. No te limites. De nuevo estoy probando. Prueba de todo tipo de cervezas. Incluso nosotros llegamos y a ver, ¿cuál es la que no he probado? O sea, como los tazos, ¿cuál es el que no tengo? Y pruebas, aunque esté mala, tú dices, ok. Algo también de lo que nosotros podemos hacer es que, bueno, que cuando vas sabiendo un poquito más, como que ya no disfrutas tanto la cerveza. Sí, porque ya detectas malos sabores y dices, híjole, no está buena. Ya trae ciertos defectos, ya trae así, dices. Pero, no, nunca hacemos eso. La verdad es que, bueno, para mí sí se me hace muy grosero, porque pues a lo mejor no depende del cervecero. Depende de cómo lo almacenaron, depende de muchas cosas. Y eso de gustos. Y de gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues sí les podría decir es que tú pruebas la cerveza, no importa, o sea, si no te gusta, pues ya, tú sabes que no te gustó, dale una segunda oportunidad, si sigues sabiendo igual, tú dices, no me gusta, está bien, no es tu estilo, entonces busca otros estilos. Ya te vienes para acá, ella, con nosotros. Yo sí ya vengo con ustedes, ¿no? Y ahora, pues, si quieren comprar chévere, la niña sí se la recomiendo, hay que compren. 50.